A pasar a otro tema y en este caso tenemos que irnos hasta San Rafael para volver a hablar del caso Genaro Fortunato. Hoy se reanudó el juicio contra Julieta Silva, que recordemos es la única imputada. Hubo algunas contradicciones con lo que había declarado Julieta y lo que en definitiva hoy manifestaron algunos testigos. También pasaron algunos peritos y del tema vamos a hablar con Pablo Diab de LV4 San Rafael, que nos va a dar detalles de lo que sucedía en la jornada de hoy. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches, Pablo. ¿Cómo están, Claudia, Gastón, bueno, y a toda la audiencia que tienen siempre en el canal? Muy buenas noches. Espero que me estén escuchando bien porque ya estoy de regreso a casa terminando una jornada laboral bastante intensa, en otros temas, obviamente, que también ocupa la información general. Pero bueno, abocándonos a lo que nos importa en este caso, que es el juicio a Julieta Silva, lo que les puedo decir es que, bueno, Julieta durante su declaración del pasado martes había asegurado que la noche en la que murió Genaro estuvo frustrada un poco por una persistente disputa que ocurrió entre un joven, entre Genaro y otro. Sí. Aparentemente habría sido por celos. La imputada afirmó que la riña había sido con uno de los hermanos Maure, dos gemelos que en su momento dijo no poder diferenciar. Hoy, los dos hermanos, Martín y Lucas, presentaron declaración ante el jurado y ambos negaron haber discutido con Genaro. El primero dijo que efectivamente Genaro le recriminó haber mirado a Silva, pero luego aseguró que el incidente murió allí sin mayores consecuencias. El segundo, en tanto, recordó que, aunque conocía a Genaro y a Julieta, no habló con ninguno de ellos la noche en que murió Fortunato. Los datos nos parecen relevantes porque, según Silva, el papel que esta supuesta riña tuvo durante la noche se extendió hasta el momento en que Genaro y ella se acercaron al auto, justo antes de la muerte de Fortunato, ¿no? Escena en que, según el trapito, ambos mantuvieron una discusión en el que terminó con la marcha de Julieta Silva, cuando toma el auto y arranca sola, ¿no? De acuerdo con la declaración de la imputada, Genaro se alejó violentamente del auto cuando ella le manifestó sus intenciones de irse. Él, bueno, insultó a Silva, decidió quedarse, aparentemente para concretar finalmente su regreso al bar Mona, que, bueno, hemos mencionado en varias oportunidades. Martín Maure afirmó hoy que nunca hubo intención ni invitación de parte de Fortunato para pelear. Digamos, eso ha sido como lo más relevante de la declaración de estos gemelos, que serían también claves en el proceso de testigos que se va llevando adelante. Por otra parte, también, quería para destacar de la jornada, perdóname que te corté, la palabra del médico forense fue importante, ya que, bueno, confirmó en el momento del hecho, 4 horas después, cuando se le toma el examen de sangre para corroborar si Silva tenía alcohol en sangre, le dieron 70% de alcohol en sangre en gramos, digamos, ¿no? Pero aparentemente, 4 horas antes, podría haber tenido cerca de 1.30, lo que serviría y seguiría aportando más a favor de la imputada, porque el abogado defensor, Alejandro Casaban, sostiene que de ninguna manera lo vio y que, bueno, probablemente por los efectos del alcohol también haya perdido sensibilidad en cuanto a los sentidos, como la visión, ¿no? Quería preguntarte, Pablo, puntualmente sobre la primera declaración de Silva en cuanto a la riña entre uno de los gemelos y Fortunato. Quería saber si ella había, en su momento, había declarado de que hubo una pelea efectiva y, por otro lado, en cuanto a la declaración y en comparación a la declaración con uno de los testigos que habló en el día de hoy. Bueno, justamente ella, en primera instancia, como lo dije en el comienzo, ella había dicho que se había sentido frustrada y, de hecho, esto de querer irse y abandonar a Fortunato era justamente porque Genaro se volvía a pelear literalmente con uno de estos dos gemelos. Claro. Y lo que declararon los hermanos Maure ha sido que ninguno ha tenido un altercado. Que, bueno, el primero en este caso dijo que sí, hubo un cruce de palabras, pero que no pasó a mayores. Claro, tal cual. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu aporte, sobre todo dando detalles de lo que sucedía en la jornada de hoy en este juicio contra Julieta Silva. Nosotros tomaremos contactos con vos nuevamente cuando sea necesario. Muchas gracias. Por favor, a sus órdenes. Para anticipar, mañana habría 6 nuevas declaraciones. De parte de los peritos ya no habrían más declaraciones y obviamente aquí todos estamos abocados a saber qué pasa. Todos los días es un capítulo diferente, ¿no? Y bueno, todos queremos saber cuál será el destino final de esta causa que, bueno, ha tenido relevancia nacional.
Bueno, a sus órdenes para lo que necesiten. Hasta luego. Pablo Diab, de LB4 San Rafael, dándonos detalles de la jornada de hoy en el juicio contra Julieta Sin.